creciente interés de la sociedad por la salud pública y la conciencia ambiental está aumentando el rechazo al control de plagas con tratamientos químicos. Para conocer algunos métodos biológicos empleados en las plagas forestales, visitamos el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida, uno de los espacios protegidos de referencia en la provincia de Cádiz. Hoy sus instalaciones acogen un taller en el que participan diferentes colectivos ecologistas y ciudadanos sobre el valor de los murciélagos y las aves paseriformes en la lucha contra la procesionaria, una oruga que lleva años perjudicando los pinares. La actividad incluye la construcción de varias cajas refugio y la instalación de otras cajas nido en la Algaida. Una de las cosas que tenemos que evitar es que haya plagas que puedan afectar a los usuarios. La que más problema puede dar es la procesionaria y por este motivo es por el que estamos intentando hacer un control biológico de esta plaga, evitando el uso de plaguicidas gracias a la colaboración de los murciélagos y de las aves insectívoras. Antes se fumigaba a cañón prácticamente todo el parque, ahora solo se hace en zonas selectivas por el peligro que contraen. Son las zonas de campeo de perros, que son dos pequeños puntos del parque y una pequeña parte donde están los columpios de los niños y cuatro mesitas picnic. El papel que ejercen los murciélagos como insecticidas naturales es poco conocido y está siendo investigado por AGADEN, la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, la Universidad de Évora en Portugal y el equipo científico del parque. Lo que nosotros queremos hacer principalmente en este proyecto es favorecer un aumento de las poblaciones, que se establezcan esas poblaciones de una especie en concreto de murciélago, que es el Pipistrellus pygmaeum, para aumentar la capacidad de control de plaga a través de los murciélagos. ¿Por qué nos interesa más esta especie? Es porque es muy común y también porque es un consumidor nato de polilla. Y lo que nosotros intentamos hacer es que, ya que está presente, vamos a intentar proporcionarle al pygmaeum refugios artificiales para que se queden en la zona. Aunque el plan de control de plagas se centra en el murciélago de Cabrera o Pipistrellus pygmaeus, los trabajos han permitido identificar una nueva especie, el murciélago rabudo o Tadarida teniotis. Lo que hemos hecho es una monitorización continua con la instalación de un micrófono, que es un Peterson M500, que lo que nos hace es que nos registra durante 365 días del año, de forma continua, cualquier ultrasonido que se produce. Que a través de esto, por ejemplo, con nuestro muestreo del 2018, conseguimos o identificamos, mejor dicho, 5 especies procedentes de 4 géneros. Pues con esta monitorización continua hemos descubierto una especie más en los Toruños, que es el Tadarida. Con el taller se busca ampliar el conocimiento ciudadano sobre la población de aves que habitan y visitan este enclave natural. La Asociación de Amigos del Parque participa activamente en esta y otras iniciativas de divulgación medioambiental. Yo no sabía si los murciélagos eran mudos o no, y resulta que tienen 3 sonidos. Según lo que estés haciendo, lo que está haciendo el murciélago, pues tiene un sonido u otro. Luego, no sabía cuántas clases de murciélagos hay, pues me he enterado que hay 6. Y luego las cajitas nido que hemos aprendido a hacer, me parece interesantísimo. Lo que más me ha interesado sobre todo es la función que tiene este proyecto, que es el control ese de las plagas, ¿no? con los murciélagos, y pues evitar el uso de productos químicos, que todo sea de manera natural, que no afecte a otras especies como pueda ser los pájaros. Queremos facilitar, ¿no?, que haya un equilibrio, ¿no?, entre lo que obtenemos de este sitio, ¿no?, que es además de un escudo, ¿no?, de biodiversidad, como ahora, por ejemplo, el murciélago se ha estigmatizado mucho, ¿no?, con la pandemia, ¿no?, que si fue un murciélago que vino de Wuhan, y en realidad es que los murciélagos son súper útiles. Esta iniciativa lo que hace es que atrae a la gente, que se entere de muchas cosas. Hoy nos hemos enterado un montón de cosas. Por ejemplo, que hay 6 especies de murciélagos. ¿Quién sabía que hay 6 especies diferentes de murciélagos en este espacio?
pues ninguno de los que han llegado. Y como esas 40, cómo se cuelgan los nidos, cómo toda la actividad, la verdad, que a mí me ha parecido genial. Otra herramienta de gran utilidad para el control natural de plagas son las cajas nido para pequeñas aves insectívoras, que en esta ocasión son instaladas bajo la supervisión del ornitólogo del grupo Tumbabuey. Estas son las cajas nido que vamos a poner aquí en el Parque de los Turuños, ¿vale? Esta es una cajita que es para paseriforme, tiene el agujerito de 25 milímetros, que es un agujerito muy adecuado para herrerillo, para gorrión molinero, para especies paseriformes pequeñas. Esta caja es una caja estándar, pero está muy bien porque es una caja que tiene su drenaje debajo, ¿vale? Que permite que el agua que entre se pueda ir si le entra algo de agua de lluvia o de lo que sea. Las plagas no son tal, sino simplemente una especie que hay más cantidad de lo que es útil o de lo que es adecuado, ¿vale? Porque nos puede afectar o afecta a la propia masa de árboles. Entonces, pues lo que tenemos es que compensar. Ahora mismo está quizás esto un poco descompensado porque hay muchos pinos y otras y poco de otras especies de árboles, y con las cajas nido pues vamos un poco favoreciendo la diversidad de especies para que haya un mayor equilibrio. Y además de familias, como los páridos, que van a ayudar al control de plagas de una forma natural. Integrado en el Parque Natural de la Bahía Gaditana, este espacio cuenta con una gran diversidad de ecosistemas que atraen cada año a más de 500.000 de personas. Tiene una extensión de más de 1.000 hectáreas. Ambientalmente es poco, pero en tan poco espacio tenemos muchos ambientes distintos y además todos muy interesantes. Hay una zona de playa, hay una zona de marisma, tenemos también el río San Pedro, un pinar, lagunas de agua dulce, una salina. Tiene una gran diversidad de especies, especies forestales como hemos estado hablando, especies acuáticas, especies de entornos más abiertos, porque hay unas zonas grandes donde antes había, se pastoreaba, y unas zonas abiertas. Entonces es un parque muy interesante por la diversidad de ambientes que están todos cohesionados. Compaginar su conservación con su uso público, utilizando métodos de control biológicos y herramientas que favorezcan la lucha contra el cambio climático, son los nuevos retos que afrontan sus gestores.